Agradecemos al licenciado Juan Antonio Nemidip, director general del DIF estatal. Proceda a la toma de protesta a la doctora Luchi Bonilla de Mansur como presidenta del DIF municipal de Boca del Río. Doctora Luchi Bonilla de Mansur, en uso de las facultades que confiere al Poder Ejecutivo del Estado, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, y con fundamento en su artículo 49, fracción primera, así como en el artículo 22 de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social y el artículo 5 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de nuestro Estado y las leyes que de una y otra emanan, cumpliendo leal y patrióticamente con el deber del cargo que el pueblo de Boca del Río le ha conferido como presidenta del Patronato del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Boca del Río 2011-2013? Sí, protesto. Si así lo hiciere, que la sociedad y el pueblo de Boca del Río se lo reconozca. Muchas felicidades. Gracias. A continuación, suplicamos a todos los presentes, tomen su lugar para que escuchemos con atención el mensaje que esta mañana nos brinda la doctora Luchi Bonilla de Mansur, presidenta del DIF municipal de Boca del Río. Respetuosamente solicito, tomen su lugar. Muchas gracias. Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer a todos los presentes que nos acompañan y cobijan con su presencia, la cual significa mucho para mí. Saludo a los distinguidos miembros del Presidium, así como al cuerpo consular, rectores, vicerrectores y directores de los distinguidos organismos que nos honran con su presencia. El día de hoy asumo con gran entusiasmo, pero también consciente de la importante responsabilidad que representa la presidencia del Patronato para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de Boca del Río. Hacerlo implica un gran honor para mí. El servicio a las familias a través del DIF municipal es una de las tareas más nobles de la administración pública, pero también una de las más importantes para el desarrollo de nuestra sociedad. A lo largo de decenas de recorridos por Boca del Río, he conocido a muchas personas que me han contado sus problemas, sus necesidades, pero que sobre todo han depositado su confianza en Salvador Mansur y en una servidora. Han depositado su confianza para resolver sus problemas, para encontrar empatía y sensibilidad. Hoy tengo la gran alegría de poder decirles que estamos trabajando por su bienestar. Tenemos estructurado un plan de trabajo para ello y lo vamos a lograr. Nuestros programas están enfocados a atender las necesidades de quienes más lo requieren: nuestros niños, madres solteras, mujeres en general y adultos mayores. Como madre de familia, sé de la angustia que genera una enfermedad en nuestros hijos, por leve que ésta sea. Les aseguro que pondré todo mi empeño para que ninguna madre de Boca del Río tenga que sufrir por la salud y la alimentación de sus hijos. Hemos diseñado el programa Luchando contra la desnutrición, la obesidad y el sobrepeso, donde apoyaremos a los padres de familia
con información necesaria y llevaremos un control personalizado sobre el estado nutricional de cada uno de los niños en las escuelas, para que tengan un programa de alimentación balanceada y un acondicionamiento físico. Quiero decirles que vamos a combatir la desnutrición infantil dotando de suplementos alimenticios altamente balanceados y nutritivos a los niños en edad preescolar, inculcando la cultura del deporte y generando hábitos alimenticios adecuados. Un niño bien nutrido es un niño sano y es el valor más importante de una sociedad que mira hacia el futuro. En mi experiencia como odontóloga, he conocido muchos casos de personas que por la falta de una atención temprana a su salud bucal, han tenido que someterse a dolorosos, costosos y complicados tratamientos, o que han padecido infecciones y enfermedades como consecuencia de una mala salud bucal. En atención a este problema, lanzaremos el programa Salvando tu Boca, cuyo objetivo es la permanente prevención, atención y cuidado de la salud bucal de los niños de Boca del Río. Con ello, no solo tendremos un programa preventivo de salud, sino que generaremos ahorros para la economía familiar. Desde ahora, les agradezco al grupo de especialistas y a la Facultad de Odontología de la UV por su apoyo y por su participación.